Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo las primeras filtraciones sobre el capítulo 1131 del manga de One Piece, así como varias pistas sobre este capítulo de los filtradores del manga. Sin duda alguna, se nos viene un capítulo muy interesante. Primero hay que decir que la próxima semana hay capítulo del manga. De hecho, según el calendario, tendremos 3 capítulos seguidos. Tendremos el 1131, 1132 y 1133. Luego tendremos la semana de descanso de Shiro Oda. Luego el 1134, el 1135 y el 1136, para luego tener la semana de descanso de la Weekly Shonen Jump. Así que este mes de noviembre estará bastante movidito. Comencemos con las primeras pistas sobre este capítulo. Redon nos ha publicado los típicos GIFs que suele publicar como pistas para estos nuevos capítulos, comenzando por este GIF de Gohan mencionando no están listos para esto, lo que nos hace ver que será un capítulo muy interesante, que se viene algo sumamente épico en este capítulo. De hecho, he estado viendo que varios filtradores le están dando una nota de 9.5 a este capítulo 1131. De igual forma, Redon ha publicado este GIF de una persona cortándose el cabello. Luego tendremos un GIF muy interesante. Este GIF nos dice recompensa especial, lo que creo que hace alusión a que tendremos una nueva recompensa revelada en este capítulo 1131. Pero, ¿de quién se tratará? Si la última vez que nos dieron pistas con respecto a las recompensas, subimos la recompensa de Dory y Broggy, en este capítulo pudiéramos tener la recompensa de otra persona, ya sea de alguno de los yonkos o de alguno de los sombreros de paja. Ya veremos qué sucede. Por último, uno de los GIFs más interesantes que nos dejó Redon es este GIF bastante extraño. Vemos como una calavera o un cráneo en el mismo, lo que podría hacer alusión, creo yo, a Helheim o a Hell, que es conocido como el Reino de la Muerte y se encuentra en la parte más profunda y oscura de Niflheim, uno de los 9 mundos del Yggdrasil en la cultura o mitología nórdica, por lo cual podríamos tener una representación del mismo en este capítulo, o ya veremos a qué hace referencia. De igual forma, el comentario del editor para este nuevo capítulo estuvo muy interesante. Este ha dicho lo siguiente: ¿qué pasará después de que Luffy conozca al príncipe Loki en Elbaf? Como pueden ver, el editor prácticamente nos está diciendo que tendremos la continuación de ese cara a cara entre Luffy y Loki. Sin duda alguna será algo muy interesante, ya que ese final del último capítulo estuvo bastante bueno con ambos personajes por fin frente a frente. Ya veremos qué sucede. Nakamas, ¿qué les ha parecido las primeras filtraciones para este capítulo y qué expectativas tienes para el mismo? Déjenmelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima!